Bienvenidos a un nuevo video por acá en mi canal. Mi nombre es Diana Ayala, especialista en entrenamiento de glúteos, pero el día de hoy tenemos un estiramiento para nuestro tren inferior delicioso después de sus rutinas de pierna, después de sus rutinas de glúteo o en cualquier momento del día. Si ustedes sienten mucha fatiga, regálense ese ratico de amor propio, este ratico de estiramiento. Sus músculos se lo van a agradecer muchísimo, y eso, no solo eso, eso va a traer beneficios en sus entrenamientos. Así que a incluir estiramientos y acompáñeme con este estiramiento delicioso. Listo, para este estiramiento vamos a hacer algo de movilidad antes de arrancar. Entonces llevemos una rodilla al pecho y subo y bajo el pie. Llevo otra vez y subo y bajo mi pie. Así vamos activando articulación de rodilla, articulación de tobillo, articulación de cadera. Vamos movilizando y activando nuestro cuerpecito. Abajo, arriba, y continúa abajo, arriba, abajo, arriba, vuelvo abajo, arriba. Excelente, vamos a hacer un poquito de movimiento en nuestras piernas, activando nuestra circulación, unos movimientos con nuestra cadera, círculos. Vamos a hacer 5, 4, 3, 2, 1, al otro lado, 5, 4, 3, 2, 1, excelente, con las piernas separadas al ancho de nuestra cadera. Vamos a estirar el costado, alargando nuestra columna y preparando nuestro cuerpecito. 4, 5, al otro lado, cruzo brazo y 1, 2, 3, 4, 5, excelente. Nuevamente rodilla al pecho, sostenemos un poquito más, excelente, rodilla al pecho y sostenemos un poquitico más, excelente. Vamos nuevamente a sacudir nuestras piernecitas y arrancar con nuestro estiramiento. Entonces empezamos de forma dinámica, complementando esa movilidad que acabamos de hacer, punta del pie hacia afuera, y vamos a llevar nuestra cadera de lado a lado. Hacemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, excelente. Vuelvo al centro, vamos a cerrar piernecitas, sacudimos un poquito, sacudimos, sacudimos, y vamos ya un poco más estático, ¿listo? Entonces, abro piernas y vamos a un solo lado con brazos al frente, espalda derecha, cuerpo largo, abdomen adentro. Me fui lado izquierdo y me quedo acá, profundizando, simplemente sosteniendo el movimiento. Sostengo, sostengo. 5, 4, 3, 2, voy arriba y me desplazo al otro lado, manteniendo nuevamente mis brazos al frente. Y me quedo acá unos segunditos, un poquito más, estirando toda la parte interna de nuestras piernas. 3, 2, 1. Vuelvo al centro y nuevamente lado izquierdo. Aquí me quedo. Eso es, eso es, eso es. Un poquitico más. 3, 2, 1. Cambio de lado, brazos al frente. Me quedo acá sosteniendo y respirando. Recuerden que en nuestras sesiones de estiramiento es importantísimo inhalar y exhalar, mantener respiración constante. Vuelvo al centro, cierro piernecitas, sacudo un poco y vamos con toda. Listo, nuevamente abro mis piernas un poco más abiertas que el ancho de mis caderas. Bueno, no, realmente bastante más abierto que el ancho de mis caderas. Voy al lado izquierdo, muy pendientes de las indicaciones porque arrancamos. Entonces, lado izquierdo, lo más profundo, alargando, brazos al frente, y vamos a girar hacia la pierna izquierda. Inmediatamente quedamos en un lunge, pierna de adelante, ángulo de 90 grados. Voy a sostener este movimiento alargando mi columna y dejo colgar mis brazos. Acá se siente todo el flexor de cadera, el psoas, estirándose, alargándose. Esto va a permitir que tengamos muchos o una mejora en nuestros rangos de movimientos.
vuelvo al centro y voy a girar a mi pierna derecha. Brazos al frente, me quedo un par de segunditos sosteniendo. 3, 2, 1 y giro al otro lado. Nuevamente, ángulo de 90 grados, rodilla arriba del tobillo, activación del abdomen, espalda larga. Simplemente sostengo, puedo dejar mis brazos a los lados, estiro toda la pierna de atrás, mi psoas se estira, siento cómo se alarga mi espalda. Excelente, vuelvo al centro y vamos nuevamente con el otro lado. Lado izquierdo, esta vez voy a apoyar la rodilla en el piso y voy a hacer que mi cadera pese. Mi cadera se va a ir hacia abajo, pesada. Como si tuviéramos algo aquí que nos empuja hacia abajo. Y con la cadera también vamos a empujar ligeramente hacia adelante, estirando todo el psoas. Y en esta posición vamos a colocar la mano derecha. Como tengo mi pierna izquierda adelante, mano derecha busca tocar el piso y alargo mi espalda. Excelente. Y al otro lado. Regreso y vamos a cambiar de lado. ¿Listo? Entonces, para cambiar de lado, engancho el pie de atrás, elevo mi pierna, vuelvo al centro y paso al otro lado. Pierna derecha. Adelante, ángulo de 90 grados, apoyo rodilla, estiro mi flexor, estiro mi psoas, mantengo acá mi respiración, reviso que todo esté bien. Cadera pesada y cadera empujando ligeramente hacia adelante para estirar todos los músculos de acá. Excelente, respiro. Y vamos a tocar uno de los lados del piso, alargando mi columna, alargando mi cuerpecito. Vuelvo al centro y al otro lado. Nuevamente, para salir de la posición, engancho el metatarso en el pie de atrás, elevo la rodilla de atrás, vuelvo al centro. Una vez estoy en el centro, vamos a realizar una inclinación de nuestro tren superior. Inclino mi tren superior por completo en el piso. Puedo agarrarme de mis tobillos y estirar, alargando columna, respirando, sintiendo mis músculos. Voy a subir y voy hacia el lado derecho. Voy a hacer mi lunge, ángulo de 90 grados. Y vamos a buscar nuestro pie de atrás. Agarro mi pie de atrás, lo ubico y pongo mi cadera pesada hacia abajo. Empujo mi cadera hacia adelante. Hay una pierna que siempre tiende a ser más flexible que la otra y eso sucede en todo nuestro cuerpo. Entonces, paciencia, respiren en los músculos. Lleven ese aire hasta sus cuádriceps para que se relaje. Suelto mi pierna, engancho el metatarso atrás. Elevo pierna, vuelvo al centro e inclino mi cuerpo hacia adelante. Aquí, estirando nuestra parte posterior. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, con las manos en el piso, cierro mis piernas y voy a levantarme. ¿Listo? Una vez ya estamos aquí, vamos a empezar a flexionar. Vamos a pegar nuestros talones y flexionar nuestras rodillas, llevándolas hacia los lados, elevando talones y quedando en esta posición, abriendo nuestras piernas hacia afuera con nuestras manos. Empujamos nuestras rodillas hacia afuera y esta posición nos va a permitir abrir cadera, estirar toda la parte interna de nuestras piernas. Respiren. Acá es importante tener nuestro control, nuestro abdomen activo y ser muy conscientes de lo que estamos haciendo para mantenernos en la postura correctamente. Cierro piernas y voy a usarme en el piso. Y ahora vamos a pasar a una postura sentados en la colchoneta. Vamos a trabajar con la postura de pinza. Piernas bien estiradas. Vamos, lo primero que vamos a hacer es elevar nuestros talones del piso. Normalmente los tenemos acá.
Entonces es importante que nuestros talones estén elevados en el piso, nuestras rodillas activas. Levantamos nuestros talones del piso para que nuestra rodilla se active y nuestro cuádriceps se active. Al activar la parte frontal de nuestra pierna, vamos a permitir que la parte posterior se relaje. Un truco es llevar nuestros glúteos hacia atrás para poder doblarnos y generar una flexión en cadera. Entonces, vamos aquí a llevar nuestro pecho como si fuera a tocar el cuádriceps. Bajo conscientemente. Si logro tocar el pie, perfecto. Si no lo logro tocar, no pasa nada. Recuerden que los talones están en el aire porque tenemos nuestro cuádriceps activo. Vamos a sostener esta posición varios segundos. Si pueden profundizar un poco más, está perfecto. Lo importante es que yo pueda sostener el movimiento y respirar profundo mientras que lo estoy haciendo. Liberando tensión, liberando, excelente. Vuelvo a la posición neutra y voy a doblar una de mis piernas. Pierna derecha o pierna izquierda, en este caso es mi pierna izquierda. La doblo por el frente y voy de nuevo a inclinarme hacia adelante. Acá voy a intentar que sea un poco más profundo. Como es con una pierna, de pronto se nos facilita un poco. La rodilla de acá va a estar en dirección al piso. Si puedes hacer un poco de fuerza acá, está perfecto. Nada debe causar dolor, debe ser rico, debe ser satisfactorio para nosotros. Vuelvo al centro, cambio de pierna, voy con la otra. Aquí, y de nuevo hacia adelante. Me inclino, me quedo acá, respiro profundo, un par de respiraciones. Inhalando, exhalando. Vuelvo al centro. Y esta vez vamos a cruzar la pierna por encima de la otra. En esta posición. Y esto nos va a permitir hacer una pequeña torsión. Llevando nuestro pecho hacia el otro costado. Y mirando hacia atrás. Sí o sí se debe sentir en nuestro glúteo. Miro hacia atrás y permito ese estiramiento en mi glúteo. Respiro en él, inhalo y exhalo, llevando oxígeno a mis músculos. Vuelvo al centro, estiro mi pierna de adelante y luego doblo la otra para hacer la torsión hacia el otro lado. Giro todo mi pecho, engancho mi brazo en la pierna y miro completamente hacia atrás. Y aquí se siente un montón en nuestro glúteo, que se estire, que se oxigene, que se alargue mi músculo. Excelente. Suelto, vuelvo al centro, alargo mi pierna y vamos con otro estiramiento. Esta posición se llama bebé feliz en yoga. Nos vamos a acostar boca arriba. Vamos a llevar nuestras piernas hacia el pecho. Luego vamos a tomar por dentro nuestros tobillos o nuestra planta del pie y vamos a abrirlos. Con nuestras manos vamos a empujar las piernas hacia abajo de forma que abramos toda nuestra cadera, alargando, 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 alargando toda nuestra pierna, nuestra parte posterior, nuestro glúteo. Disfrútenlo, respiren profundo. Excelente, excelente, toda la espalda apoyada. Vamos a soltar los pies, llevándolos hacia abajo y juntando nuestras rodillas en el pecho. Siguiente estiramiento, vamos a colocar una pierna en el piso y la otra pierna la vamos a cruzar como si fuéramos a hacer un 4, como en esta posición. Rodilla hacia afuera, pie en flex, pie activo para proteger la articulación y las dos piernas las llevo al pecho. Puedo agarrarme por detrás del muslo, puedo agarrarme por detrás de la pantorrilla, puedo empujar esta piernita hacia afuera. Todo es válido siempre y cuando no me genere dolor. Llevo lo más al pecho que yo pueda. Recuerden activar el pie para no lastimar su articulación y así estiramos también todo nuestro glúteo y la parte posterior de nuestra pierna. Vuelvo al centro, apoyo pie, cambio de pierna, cruzo la otra, llevo las dos hacia el pecho y estiro, 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 estiro mi pie en flex. Disfruto la sensación que siento en glúteo, disfruto la sensación que tengo en mis piernas. Relajo mis músculos, les doy mucho amor y suelto.
suelto las dos piernas, apoyo en el piso, vamos a sentarnos y con esto finalizamos nuestra rutina de estiramiento. El estiramiento ha cambiado mi vida y ha traído un montón de beneficios a nivel muscular, a nivel de cómo me siento, cómo percibo mi cuerpo, la conexión que tengo con mi cuerpo. Entonces se los súper recomiendo. Nosotros tenemos acá en el canal una lista de reproducción donde tenemos varios videos de estiramiento. Estiramiento para la lumbar, para las piernas, tren superior. O sea, hay un montón de material aquí que me encantaría que aprovechen después de sus rutinas, como les decía, o en cualquier momento del día si quieren separar el momento de estiramiento al momento del entrenamiento. Maravilloso, pero no dejen de estirarse, que de verdad es una sensación deliciosa, es darle amor a nuestro cuerpo de otra forma. Entonces se los hiper mega super recomiendo. Besos y abrazos, espero que este video les guste muchísimo, que lo repitan y lo repitan y lo repitan hasta que se lo aprendan, porque sus piernas se los van a agradecer. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como @soydianayala y nos vemos en un video nuevo en 8 días. Besos y abrazos.